Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, eh, lo nuevo de este ex eh, trabajador de Koenigsegg y también de Bugatti y Lamborghini es este coche, un, un hipercoche con motor tipo V12 con caja de cambio manual y ala de gaviota. bueno, como sabemos, Saja. Selipanov eh, ahora vuela solo con su propia marca automotriz, se llama Nilu. Y bueno, que ya, eh, ya posee su primer, eh, su primer modelo listo para debutar en la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week en forma de un coche super deportivo a de la vieja escuela. Y bueno, su nombre es, hay que saludarlo, Nilu Hypercar. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en un mundo marcado por los coches. Los coches electrificados y la sobrealimentación y el downsizing, resulta curioso cubrir cómo en los recientes años volvió a ponerse moda los, los coches superdeportivos de la vieja usanza con eh, propulsor tipo B12, aspiración natural y caja de cambio manual. Y bueno, a los ya clásicos modelos McLaren F1, Pagani Sonda, Ferrari F50, o los Lamborghini Countach eh, Diablo o Murciélago, eh, se suma eh, Hoy en día el Gordo Murray Automotive T50 o el Pagani Huayra R, incluso el Aston Martin Valkyrie, aunque en este caso optando por una caja de transmisión secuencial. Y bueno, a esta larga lista de automóviles se suma el nuevo hipercoche conocido como Nilo Hypercar, el primer vástago de la nueva eh, marca automotriz liderada por Sa Sasha Selipanov, eh, quien es el ex diseñador de la sueca Coinice, que también llegó a trabajar. Eh, ¿En el, el Chiron de, de, la, de la automotriz franco-italiana Bugatti o en la italiana eh, Lamborghini con el, con el modelo Huracán igualó? Voilà. Y bueno, ahora vuela solamente con su propia empresa que está lista para presentar en sociedad este nuevo hypercar, este nuevo hypercar, en la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week. Y bueno, luego de ofrecer un primer vistazo hace algunos meses, por fin se puede ver con detalle a este coche deportivo que se presenta con un bloque tipo V12, un motor tipo V12. Eh, atmosférico de 6,5 litros que tiene como potencia 1070 CV y como par máximo tiene 8, 874 Nm eh, que según su responsable tendrá como aceleración como podrá eh, tiene como como velocidad máxima 400 km por hora y tiene como aceleración de eh, y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3 segundos y bueno, aunque su cifra no son lo más importante en este Nilo Hypercar, sino en las sensaciones una experiencia de conducción eh, que busca ser cruda y sin filtros entre conductor y máquina. Y bueno, aquella experiencia viene a la mano no solamente la condi condición de un vehículo atmosférico, eh, sino también de que es capaz de girar hasta una hasta te hasta tener una impresionante 11.000 revoluciones por minuto. Y bueno, como si de los motores eh, clásicos de Fórmula 1 se tratara, eh, como las doce salidas de sus cilindros van poco a poco concentrándose en, un, en unos pocos conductos con el propósito eh, con el propósito de terminar en tres grandes salidas que se asoman en la zona alta de la saga eh, realmente espectacular al no tener apenas un parachoques o para golpes como querían decirles bueno la zona alta con los pilotos posteriores y un enorme, y un giganteco difusor prácticamente colgado colgando solo lo único que acompaña aquí a unas ruedas, eh, por lo que por lo demás están prácticamente cubiertas. Bueno, este diseño unido al hecho de que también el motor queda parcialmente al descubierto ayuda a mejorar la disipación del calor, mientras que su caja de cambios manual de siete marchas, creado por la marca Sima, lleva toda la Toda la potencia es de las ruedas posteriores. Bueno, como sabemos, esta mecánica se sustenta en un ligero monocasco hecho con fibra de carbono eh, a medida, reforzado con bastidores auxiliares eh, tubulares de aleación de aluminio. Y, bueno, para gestión, con el propósito de gestionar una suspensión con doble horquilla eh, frontal y posterior que gestiona... 1.199 kilos de este coche, de este automóvil y bueno, mientras que un conjunto de frenos, Carvocerámico Marca Brembo se encarga de tenerlo con unas pinzas de, eh, de color blanco que se promocionan con los más al, con, con lo de más, más alto rendimiento ofrecido por la compañía italiana y bueno, la, la selección de ingredientes de primera calidad se aplica también a su calzado, eligiendo los... Eh, los neumáticos modelo Pilot Sport Cup 2 marca Michelin como neumáticos de serie montados en llantas de 20-21 pulgadas como no tuerca y bueno todo esto se suma eh, precisamente a un diseño realmente moderno casi alienígena si bien eh, la parte posterior se traslada a coche prototipo de competición de la segunda mitad del siglo XX la parte frontal eh, posee líneas bastante limpias y fluidas eh, con un morro bajo y la sorprendente ausencia de los faros y bueno, eh, más allá de una fina eh, línea LED que marcan en sus enormes entradas de aire, mientras que su redondeada cabina eh, esconde unas espectaculares puertas que son de alas de gaviota que da la bienvenida a una sección interior que combina materiales de alta calidad y un puesto de conducción con inspiración en las embarcaciones náuticas con relojes completamente analógicos y bueno, nos propusimos crear un coche con un diseño inevitable, nuevo, eh, fresco y sin embargo extraña, extrañamente familiar, algo como con una... Eh, fuerte sensación de, de déjà vu. Eso es lo que asegura NILU en su material de presentación. Y bueno, el chasis, tremotriz, eh, el exterior y el interior del NILU están guiados por la misma visión y filosofía. Cada uno eh, se presenta desnudo, minimalista y funcional. Bueno, como como otros eh, hipercoches recientes, este nuevo coche NILU será un automóvil eh, completamente exclusivo. Que solo tendrá 15 ejemplares eh, previsto Que como ya dejaban entrever su frontal sin eh, faro co eh, común y corriente, estará solamente destinado para los circuitos. Y bueno, aunque se habla de una segunda variante homologada para ciudad, que tendrá 55 ej o sea, 54 ejemplares. Y bueno, su debut eh, ya físico y ante el público va a llegar en solamente una semana. En la nueva el próximo 15 de agosto, en la nueva versión 2024 de la Monterrey Week. Y bueno, sin embargo, también. Eh, tendrá un anticipado estreno virtual en el juego CSR Racing 2 eh, para noviembre. Y bueno, y con esto me despido. Adiós que me fuera. Chao.